Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos. Tenemos hoy día con nosotros a nada menos que don Oscar Velázquez. Oscar Velázquez es uno de los grandes eruditos mundiales eh, y, y quizás el mejor de habla hispana. Eh, perdona que lo diga así, don Oscar. Eh, él es eh, profesor titular de nada menos que griego, latín, filosofía antigua y filosofía. Medieval, en universidades de Chile y la Universidad Católica de Chile. Es un personaje muy importante a nivel mundial eh, en los estudios de la filosofía antigua eh, y tenemos hoy día el honor de tenerlo con nosotros. ¿Cómo está Don Oscar? Bien, gracias Joaquín. Es un placer en realidad estar con ustedes en esta audición. Y vamos hoy día a conversar. Bueno, Don Oscar ha escrito muchos libros. Eh, muchas traducciones que son muy reseñadas en muchas partes eh, por, los, por los grandes especialistas mundiales. Eh, y hoy día vamos a hablar como de su obra, creo que es la última, ¿no, don Oscar? Eh, es, es la penúltima. La penúltima. La penúltima, claro. la penúltima porque la última ¿Mm? eh, es una teología de Aristóteles que va a aparecer en el Fondo Cultura de México. Ah, esa ¿Sí? es la última, sí. Es bueno, última. eso es muy prometido, que usted viene pro prometido. prometiendo, sí. Claro. Pero claro, pero esta es, pero la, sí su es la... la Subversión de Sócrates, ¿cierto? Claro. claro. Que publicó eh, las Ediciones de la Universidad de, San... de Diego Portales recientemente, eh, y que es un libro, un ensayo extraordinario, muy entretenido y Ajá. al mismo tiempo muy erudito, sobre una, un aspecto, digamos, de la, de, la, de, la de la personalidad y de la vida de Sócrates, que es como cómo aparece en el espacio público, eh, cómo irrumpe en la, en, la, en la política de su época eh, y cómo se convierte en un personaje subversivo. Vamos, vamos a hablar con, con Don Oscar de, de este libro, que es un libro muy apasionante, porque además que es muy entretenido. Eh, y yo le, lo primero que le preguntaría, es, Don Oscar, es, ¿por qué usted, bueno, porque usted había escrito mucho sobre los diálogos de Platón, por ejemplo, pero ahora, ¿por qué... ¿Quiso ver a Sócrates desde este punto de vista? Eh, bueno, siempre Sócrates parece un poco un misterio, ¿Sí? ¿sí? porque como no escribió y es, y es Platón el que escribió, ¿Sí? entonces sabemos por eh, a través de Platón solamente cómo se comportaba, qué es lo que decía. Y tenemos que confiar en Platón para, para poder confiar en la palabra de Sócrates. Que es lo que también pasó un poco con los. con Jesús, ¿cierto? Con sus. con sus su evangelistas, que en el fondo. sabemos lo que decía por otros. Exacto. Claro. ¿Y, y, y, y cómo esta idea de, de Sócrates convertido como en una especie como de. del maníaco del, del espacio público. interpelando a la gente en la calle, buscando. Interlocutores, ¿cierto? Cuéntenos un poco sobre eso. Claro, eso es parte, yo creo, de su, de su condición de subversivo. Uh -huh. eh, uno de los elementos que más distintivos de Sócrates, que lo distingue de los otros, es que, como dice Genofonte, uh -huh. en las Memorabilia, dice que estaba siempre a la vista de los demás en la calle mm. y entonces una de las características es en vez de asistir a la asamblea pública que sería el acto de un buen ciudadano ir a las asambleas públicas pero escuchar el retórico allá político desde lejos hablando como actualmente por ejemplo hablan por la radio o hablan a través del diario y uno no tiene cómo contestarles. Claro. ¿no? Entonces, eh, Sócrates está cerca del público y lo interpela en una distancia que es, no es la distancia que se espera en la época, mm. sino que, porque, porque lo interpela eh, con una cercanía que, que molesta muchas veces, al interlocutor. Claro, es como, por así decirlo, como invasivo al punto de vista de la relación espacial, digamos, porque eh, están esta gente como en la calle y él, me imagino, como que irrumpe, ¿cierto? Y, 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 y se mete en el espacio, en el metro cuadrado, ¿no? Eh, Exacto. Verso, eh, otro, esto otro que usted dice que es como el espacio de, de la asamblea donde está como el discurseante que tiene un público adelante y que está a lo lejos, ¿cierto? Entonces, eh, son otras las relaciones espaciales que, que, que ocurren ahí, pero también, ah. como usted bien también cuenta en el libro, eh, el, 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 que, el que habla en, un, en, un, en una asamblea, da un discurso, tiene la, la capacidad de, de herir a distancia, ¿no? Exacto. ¿No? Es un poco como lo haría un senador o un diputado ¿Mm? actualmente. Claro. ¿No es verdad? A distancia, allá en Valparaíso, ¿Mm? habla. Y uno no tiene cómo contestar, digamos, ¿no? Mm. Algo parecido, eh, o mejor dicho, distinto sucede con Sócrates, que ahí está interpelado a la distancia que de un Oplita, digo yo. Mm. El Oplita era el soldado que manejaba su propio escudo y su espada de manera que atacaba de cerca claro. y de frente mm. mientras que el, el jinete atacaba a caballo u otros tipos de personas por ejemplo el que tiraba las flechas desde lejos mm. entonces hay como dentro del ejército de la época bueno distintos tipos de soldados y el soldado cercano el que ataca de frente y derechamente es el Oplita. ¿eh? Entonces, eh, ¿y eso es Sócrates? Es un Oplita que ha aprendido a manejar, digamos así, las armas de la cercanía. ¿eh? Oiga, ¿y, ¿y cómo se relaciona esto con el, con el dios Apolo, que, que, que también es como que lanza flechas, digamos? Eh, bueno, curiosamente ¿Mm? parecía al contrario. ¿Mm? Apolo lanza flechas y el que lanza flechas las lanza en la batalla desde lejos, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, hay un elemento, digamos, de, de transformación en el mensaje que recibe Sócrates de parte de Apolo, por decir así, y es que eh, él es el hombre que representa a Apolo, eh, pero en la cercanía. Mm. Entonces, esa cercanía es precisamente uno de esos elementos eh, subversivos que yo he hecho, digamos, mención en el libro, ¿no? Cuidadosamente he ido eh, describiendo situaciones de espacios. ¿eh? Claro, porque ¿verdad? aquí hay dos cosas que yo, sobre las cuales me quiero referir, que, para que vayamos como en orden. Una es la cuestión del espacio, por ejemplo, que usted muy bien explican en el libro, que tiene que ver con esta idea de que existen los espacios oficiales, como el espacio de la asamblea o de los tribunales, ¿cierto?, Donde que están hechos para que se reúnan los para que se reúna lo, lo, los ciudadanos, digamos, eh, a un tipo de debate específico, y claro, y Sócrates en ese sentido es subversivo porque genera espacios alternativos, ¿cierto? Yeah. Eh, eh, y ahí también, y ahí aparecería, por ejemplo, como un espacio nuevo el teatro, eh, pero es un espacio oficial, ¿cierto? Entonces, claro. ahí hay una relación entre el diálogo, eh, es una cosa muy importante, el, entre el diálogo del teatro y el diálogo socrático. Usted hace una, una, una explicación de cómo funciona el diálogo del teatro cómo, versus cómo funcionaría el diálogo de Sócrate. ¿sí? Yeah. Y, 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 claro. y usted también la explica de forma muy hilarante. Que, que, que el teatro que los dramaturgos fueron personas que se supieron adaptar al poder y que se convirtieron eh, se convirtieron en personajes oficiales de la poli en claro. cambio este señor Sócrates no no, claro. no se le dio no se les dio esa posibilidad claro por ejemplo en el caso de los ¿Mm? dramaturgos ellos eran elegidos por digamos por el, la asamblea ¿Mm? tres para hacer sus propios dramas ¿Mm? sus propias tragedias de manera que ya eran elegidos oficialmente. Y segunda cosa es que se les dio un espacio que era el teatro mismo donde tú vas a ver la película, digamos, ¿no? Sí. Es decir, el Estado ateniense y, y los estados en general de Grecia les concedieron a los dramaturgos un estatus especial por la cual tenían una especie de salvoconducto, por decir así, para poder reunirse en el, te en el teatro sin problemas, sin sobresalto, uh -huh. ¿ya? con la aprobación de la polis. Eh, entonces, eh, mientras que Sócrates rompe con todos esos espacios, el esp a pesar de que imita en muchas medidas el diálogo del teatro. Uh -huh. Porque el diálogo del teatro muchas veces eh, lo que se llama la esticomaquía, mm. que es cuando uno se encuentra con, un, con una tragedia, por ejemplo, en que un verso es dedicado a un personaje, el verso siguiente a otro, y así a veces 30 versos enteros, uno y otro, uno y otro. Mm. Entonces. Son, son diálogos sumamente vivos, tensos muchas veces. Claro, ¿eh? claro. ¿eh? Entonces, todo eso es imitado por, eh, por Sócrates en, su, en sus diálogos. ¿ya? Y, y por supuesto que causa irritación en mucha gente. ¿eh? Ahora, también es muy curioso eso de que, de que Platón, en el fondo, que es el que escribe, que es el que, el, 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 el que el escriba, digamos, el que pone en espíritu. En... El que pone por escrito lo que, lo, que, lo que Sócrates solamente dijo oralmente, inicialmente él es también un dramaturgo que, como que quemó sus obras, digamos. Sí, ¿Mm? se cuenta, ¿no? Diógenes Laercio en ¿Sí? la historia de la vida de Platón, probablemente es cierto, ¿no? Que, que él habría. Cuando conoció a Sócrates, cuando conoció a Sócrates, ahí ¿Mm? quemó sus obras. ¿eh? Es decir. Dice, echó al fuego sus obras cuando, habiendo salido del teatro de Dioniso en Atenas, eh, escuchó a Sócrates por primera vez. Claro, ahora hay otra cosa, antes de pasar a la segunda parte, que le quiero preguntar para, para quedarnos en el teatro por un, un segundo más, hay otra cosa que usted también, sobre la cual se refiere en el, en el, en el libro, en, en, en varias partes, y que Ajá. dice relación, claro, con esta acusación que, que, que famosa de Nietzsche en el, en el origen de la tragedia eh, contra Sócrates y contra Eurípides. Entonces, claro. ah, en el fondo, como que Eurípides, ¿qué es lo que es Eurípides? Es, una, es, como, un persona, es como un doble agente de, del diálogo Ajá. socrático y de la tragedia. ¿Cuál, cuál, ¿Qué creen usted eh, de eso? Bueno, en realidad, eh, yo eh, tomo el partido. De Nietzsche en este caso. Es un, <laughs> claro. es un largo capítulo, en realidad. Sí, pero usted al final toma también distancia de Nietzsche. Sí. Ya, sí. pero explique por qué las dos cosas. Explique. Ya, explique, por eh, favor. Eh, tomo en primer lugar un, el partido de Nietzsche. En el sentido de que estoy de acuerdo. con que tanto Sócrates. como Eurípides. destruyen la tragedia griega mm. tal como se la conocía en ese momento. Mm. ¿Por qué? Una de las cosas que me llamó la atención cuando incluso muy joven empecé a leer las tragedias de Eurípides es que el coro era cortísimo. Sí, po. Entonces yo decía, pero ¿por qué el coro de Esquilo, por ejemplo, de la Agamenón de Esquilo, tiene que si no me equivoco 270 líneas. Mm -hmm. Es un coro magnífico. Y uno ve que hay coros de 22 líneas. En Eurípides. ¿eh? Mm. Entonces, ¿qué es eso? Eh, lo que sucede es que Eurípides, por decir así, eh, entra en un momento en que la tragedia ya está en crisis. Mm. Porque no hay mucho más que sacarle a esa tragedia mm. tal como está. Mm. Entonces, había que transformarla y no encuentra nada mejor que transformarla. En lo que respecta al coro. ¿eh? Mm. ya Incluso encuentro sospechoso el hecho que Eurípides se haya ido al norte de Grecia a Arquelao, un, era un tirano que, que vivía allá en una ciudad que era casi no griega, mm. pero que era comandada por Arquelao. Entonces muere allá después de cinco o seis años de vida. Entonces, eh, probablemente digo yo, claro que estoy especulando, huye de la posible muerte parecida a la de Sócrates. Mm. ¿ya? Porque en el fondo, Sócrates se le atribuye, al menos eh, eh, Nietzsche se le atribuye la muerte de Sócrates al, a, a la tragedia, digamos, mm. al haber puesto la tragedia. ahora eh, tú me dices ¿por qué por otro lado eh, digamos no soy partidario de lo que porque no, porque considero que era necesaria esa transformación de la tragedia era era conveniente y sobre todo en el caso de este agente secreto que era Eurípides mm -hmm. se lo encuentro toda la razón ¿ya? claro pero porque usted dice en el fondo que si no mal recuerdo eh, y usted me corrige si me, si me equivoco que eh, que en el fondo, claro, Nietzsche dice que dice que Sócrates es un subversivo, pero en el sentido negativo, y usted cree que es un subversivo en el sentido positivo, porque, que, porque establece, dice usted, un tribunal de la conciencia, que es, por así decirlo, alternativo al tribunal oficial. Eh, muy bien, veo que ¿Sí no? has leído sí, Joaquín. <laughs> muy, muy bien el mm. libro, te, te agradezco, me siento muy orgulloso de eso porque yo te tengo una gran estimación y por tanto eh, me parece, me siento muy orgulloso de que tú hayas visto ese punto. Es decir, eh, el la, la, la verdadera tragedia debería conducir al descubrimiento de la conciencia. Mm. ¿Y qué significa eso? Significa al descubrimiento del verdadero yo, del verdadero self de cada cual. Y por tanto, al descubrimiento en el interior de cada uno de lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, la conciencia es básicamente el descubrimiento de la conciencia moral. Claro, y eso me, me recordó a mí una cosa que dice Diógenes Laercio en la vida, de, 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 en, en, este, en este libro, cuando dice que una cosa que yo cuando lo leí hace mucho tiempo, que como me impresionaba, que decía: como Sócrates es el inventor de la moral digamos ah claro no sabía no recordaba no eso acuer... bueno, no. Sí, pues, no. Me, me calzó con lo que usted dice digamos como Sócrates claro en todo de la moral claro. porque en el fondo la moral como con este con esta envergadura con esta eh, con este grado de de, de importancia como que, que Sócrates es el que, lo, el, el que lo establece no claro y cómo iba por otro lado él a establecer digamos así una actitud tan clara, por ejemplo, frente a los políticos de la época. Mm. con qué derecho tiene uno eh, la capacidad de decir que tal persona está actuando mal? claro, y lo tiene, ese derecho lo tiene, porque a través de la conciencia descubre el principio del bien y del mal, moral digamos en el fondo. ¿eh? Claro, pero sabe que yo, lo que, lo que yo le encuentro un poco de razón a Nietzsche, además de lo que usted dice, digamos, es que fuera de lo del coro, que, que, que muchos personajes, que en otras obras parecen como personajes como con una, eh, con una envergadura moral, aparecen convertidos en unos papas natas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que yo cuando leí el Oreste de Eurípide, de donde aparece Electra, donde aparece Oreste, qué sé yo, y comparándolo con no sé como el, con las Electras de de Sófocles o, o, o la Orestia, aquí los a Orestia y Electra aparecen como unos personajes repugnantes digamos entonces efectivamente como que como que, como que Eurípides le bajó el, le bajó el como que como que rebajó me da la impresión a mí como sí. que rebajó la dignidad de los personajes creo yeah. el coro yeah. ahí ahí Claro, usted tiene razón, el coro realmente se, 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 se jibarizó, pero también se, se jibarizó como el, la altura de los personajes. Bueno, pero sí, ahora quiero mostrarle otra cosa más, Don Oscar, que, que me, me llama mucho la atención, porque una clave fundamental del libro es lo que usted llama, ¿cierto?, como el fenómeno del, del, del anuncio del, del oráculo, de Delfo, ¿cierto? Yeah. Y que divide la vida de Sócrates en un pre. en, en lo predélfico y lo post ¿eh? Cuéntenos un poco sobre eso, porque eso es muy importante, creo yo, o sea, por lo menos como lo veo yo, digamos, sí. eh, organiza el libro en buena medida. Sí, eh, realmente uno siente que hay diálogos en que la pregunta de la poría, por decir así, no se establece en toda su claridad. Y entonces eh, hay diálogos que yo agrupo. Eh, entre los predélficos, eh, que son estos diálogos que llamamos tempranos, mm. por decir así, de Sócrates, que tienen que ver con las ideas universales por lo general, ¿no? Mientras que, eh, digamos, estos postdélficos incidirían en la responsabilidad personal que cada cual tiene, frente a las acciones de la ciudad. Uh -huh. Y por tanto, eh, de alguna manera coincidirían con el descubrimiento de la conciencia de lo bueno y de lo malo. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, habría como dos momentos importantes de, de diferencia. Uno, entonces, el, el predélfico en que eh, todavía, eh, digamos así, la aporía, la... La no salida. Mm, el impedimento que, que, que claro, 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 impulsa sí. la verdad, digamos. Claro, claro. Es, se establece en un nivel general mm. y no personal. ¿ya? Mm. Y mientras que este otro ya incide en la realidad personal de cada cual y, por tanto, eh, lo que llamaríamos la responsabilidad moral que uno tiene frente a las propias acciones y frente a las acciones de los demás está en capacidad de poder juzgar de las acciones de otros también, porque uno tiene, por decir así, un parámetro que ha encontrado de lo bueno y de lo malo. Le hago esta pregunta para que nuestros auditores eh, entiendan cuál es el fenómeno délfico, qué es lo que pasó con, con el oráculo de Delfo en relación a Sócrates, para que usted nos cuente un poco de eso. Ah, ya. Mm. Eh, es muy bonito porque... Él no va a Delfos porque él no salía nunca de la ciudad, sino cuando había guerra, ¿ya? como Plita, y va a Delfos, que está lejos, eh, digamos, del, de Atenas, eh, más bien un amigo que eh, pregunta al oráculo eh, si, eh, quién es el más sabio en la ciudad de Atenas. O, o si Sócrates es el más sabio. Y el oráculo, que es la palabra de Apolo, el mm. dios, le contesta que es Sócrates. Mm. ¿Ya? Entonces llega feliz a la ciudad, de vuelta, eh, Clitofonte me parece que es, mm. eh, y eh, contando esta historia, ¿no? Mm. diciendo, y Sócrates, por supuesto, que era muy amigo de, del personaje. Lo acepta la palabra del Dios. ¿eh? Entonces, su vida cambia totalmente. La dimensión de su vida cambia. Y por tanto, los diálogos también cambian. ¿eh? Y la dimensión de los diálogos. Claro, porque él en este momento, como que tiene que. Es como bien impresionante eso de que tiene que probarse a sí mismo de que realmente sabe más. Y por lo tanto, tiene que conversar. Muy, muy buen punto. Sí. Que se me había olvidado sí. en este momento, claro, justamente. Es decir, parece que este sabe más que yo mm. sobre este tema, ¿no? Y resulta que, eh, a través de las preguntas, por eso el, el diálogo, ¿no? ¿verdad? Del Delfos II, ¿no? Mm. Eh, él descubre que una ignorancia básica, que es que eh, mientras los demás creen saber, yo sé que no sé. Mm. O sea, yo solo sé que nada sé es una manera de resumir lo que Sócrates es. Claro, y eso probaría que el, que el oráculo tenía razón, digamos, porque Exacto. Claro, claro. Que, que había que Sócrates era más sabio que los otros porque el otro creía saber y mm. no sabía. Exacto. Exacto. Oiga, usted termina el libro así como que ya eh, despega como a, la, a, a otros planetas, digamos, cuando, cuando al final del libro eh, hace esta analogía con, entre Sócrates y la. Y Jesús, que es una analogía que yo he leído, claro, que es como que es parte como de, de, de las grandes analogías que se han hecho en, 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 sobre quién fue Jesús, quién fue Sócrates, pero usted lo plantea de forma muy interesante porque hace un análisis ahí de, los, de los textos bíblicos de, de los evangelios eh, y, 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 y claro y, y lo que muestra es que hay una que hay una hay un, hay un, hay una intriga religiosa en el caso de Jesús que se que, que aparece como una cuestión política frente al, al, a, a Poncio Pilato pero que claro que en el caso, en el caso de, de eh, no es así en el caso de Sócrates es directamente digamos religioso o porque, porque ofende digamos, la, a estos dioses. Eh, Explíquenos un poco sobre esa, esa, esa parte del, de esa comparación que usted hace, porque es como es bien heavy el final del, del libro. Eh, claro, yo encontré, eh, me costó llegar a esa idea, y la verdad es que gocé haciendo ese, ese anexo final, ¿eh? mm. que parecía no tener nada que ver con Sócrates, ¿no es verdad? Eh, como tú dices muchas veces se dice que se compara Sócrates con Jesús mm. pero se dan razones muy raras que nunca me habían convencido pero entonces dije yo bueno vamos a los hechos mismos vamos a los Evangelios y yo tengo que compré en Buenos Aires un tremendo libro de este porte en que salen los cuatro evangelios, uno puesto al lado del otro, claro que en griego, en este caso, mm. eh, uno puesto al lado del otro, y entonces veía cómo Jesús iba respondiendo al Sanedrín, por ejemplo, mm. a los judíos. Y uno de los espacios que rompe Jesús, a la manera de Sócrates, es ir a meterse al centro mismo del poder del, de los de los escribas sí. que es el templo se va a meter al templo es decir es, es un acto subversivo máximo sí. y es ahí donde los ataca ya y entonces le dice bueno cosas por ejemplo eh, o llegan, el, llegan los miembros del sanedrín y le traen una moneda de César no verdad y le dicen ¿De quién es esta moneda, señor Jesús? ¿De quién es, maestro? Le dicen, ¿no? Esta moneda, bueno, dice, eh, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque, ah, claro, ¿a quién veis, dice, dibujado en la moneda? Claro. Le contestan, el César. Ah, bueno, si es del César, dénselo al César. ¿Cómo se lo dan? A través del impuesto. Mm. ¿Ya? Entonces, ese tipo de, de respuestas son geniales, ¿no? Y de alguna manera eh, colocan a Jesús en completa, digamos así, distancia frente al Sanedrín. Sí. El Sanedrín era, digamos, los escribas, los fariseos, ¿no? ¿Ya? Entonces, José viendo cómo en mi, en mi texto ahí... Veía los textos de, de Jesús, eh, uno pedacito, otro más largo, eh, es decir, complementando uno con otro. ¿eh? De manera que eh, pude hacerme un trabajo completo de ese anexo, ¿eh? que deja un poco plop al, al lector, ¿no? Claro, ¿verdad? lo único como que a mí, como que, no, no es que no se lo critique, sino que es como una cosa donde yo digo, quizá, es que. Como que como que Jesús, al igual que Sócrates tenía esta cosa como de, 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 conversar con la gente que con la que se iba encontrando, pareciera ser que la gente lo iba a buscar. Bueno, también dice Sócrates que los jóvenes ricos lo, lo perseguían a él, los si usted cuenta que lo seguían, a Jesús también como que lo, lo sigue un joven rico, se acuerda usted ¿no? que le ¿verdad? dice claro. Pero también es como que Jesús en un momento, por lo menos en la, en la parte de las bienaventuranzas, como que discurció, ¿no? Y según lo que dice ahí, usted mismo en la, en la Apología 31c, eh, que, que, que Sócrates decía que, que, no, que él no, 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 no daba discurso frente a la multitud porque el Dios se lo había prohibido. Bueno, ¿Jesús como que en algún momento discurció o no? O, 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 ¿Cuando hizo las bienaventuranzas, por ejemplo? Eh, sí, a pesar ¿Sí? de que yo no lo puse, pero yeah. a pesar de que Sócrates también discurció, en su defensa ah claro claro eh, podría haber puesto uno con el otro no uh -huh. eh, que es una defensa no claro. claro sí hay hay un hay un caso paralelo en este caso ¿eh? claro pero en general le digo que Sócrates no discursiaba no claro. en general no así también eh, Jesús conversa con la gente claro ¿no? claro conozca realmente muchas gracias creo que se nos está acabando el tiempo por claro. esta conversación este es un libro súper entretenido, porque además que usted ocupó, se me olvidó preguntarle eso, hablar de eso, ocupó muchas fuentes que no son las típicas fuentes que se ocupan para un trabajo sobre temas, digamos, de filosofía antigua de Sócrates y Platón, digamos, ¿no? Eh, exacto, ¿no? ¿Eh? Yo, en realidad, eh, traté en lo posible que fuera un libro original. Sí, pues, muy original. ¿Ya? No sé si se puede ver, ¿ya? Eh, es, es un digamos, un librito en que justamente aparecen, eh, un, digamos así, textos en griego del Fedro de Platón. ¿eh? ¿Ya? Mm. Eh, y en ese sentido, eh, digamos, gocé de poderlo entregar a la Diego Portales como, como una obrita, digamos, eh, dedicada en este caso a un gran filósofo. Yeah, y lo, lo, lo vamos a tener, lo vamos a estar esperando cuando salga la teología de, de Aristóteles <laughs> yeah. para conversar también es más complico, es mucho más complicado, cierto, pero sí, pero también sí. es muy interesante, yo creo que va a ser un, una conversación muy interesante. Eh, así lo espero en realidad, Joaquín, a pesar de que estoy quizá hablando indebidamente mm. de algo que yo escribí, pero la verdad es que ese libro que va a salir en México eh, tiene 360 páginas mm. fíjate y, y claro eh, es un libro digamos casi exhaustivo mm. de, de en este caso de Aristóteles ¿eh? de cómo Aristóteles curioso eh, dije yo voy a hablar en este caso de Dios y es un libro sobre Dios pero en Aristóteles claro el dios no de los cristianos digamos claro ya mm. Le agradecemos muchísimo, Don Oscar. Ha sido para nosotros un gran honor y un placer tenerlo con nosotros aquí hoy día. Y a los auditores de este podcast los dejamos invitados para una próxima versión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.